Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Muere la reina Isabel II a los 96 años. El príncipe Carlos ya es considerado el nuevo rey de Inglaterra. Otorgan a las viudas de la mina El Pinabete 4.7 millones de pesos. Llegan a un buen acuerdo. Gobierno del Estado y Constellation Brands invierten 10 millones de pesos en obras hidráulicas en la región norte. Entrega el gobernador techumbre a comunidad del Cebetis 239 de Nava, Coahuila. El gobernador, acompañado de Manolo Jiménez y Katy Salinas, entregaron 300 becas a mujeres que culminaron su preparatoria en los 5 manantiales. La alcaldesa lleva beneficios al ejido La Navaja, entrega dispensario médico al área rural. Municipio de Piedras Negras todavía tiene 400 mil pesos disponibles para el programa Peso a Peso. Habrá mucho empleo en Coahuila en el 2023 por el inicio de ensambladora de autos eléctricos, afirma el gobernador. Feria del Empleo en Piedras Negras será el 29 de septiembre, así lo dijo la nueva titular del Servicio Nacional del Empleo, Larisa Montiel Luis. Muere a los 62 años el vocalista de Los Enanitos Verdes, Horacio Marciano Cantero, ícono del rock en tu idioma, en los años 80. De esto y más en Telezócalo. Bienvenidos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Pronóstico del tiempo para esta noche, una temperatura mínima en 23 grados, el cielo estará despejado con un viento soplando a los 10 kilómetros por hora. Actualmente la temperatura es de 32 grados, la mínima será de 23. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Ocho ya con cuatro, vamos al puente internacional número uno. Ese puente no tiene fila para cruzar a los Estados Unidos ni para regresar a Piedras Negras. El puente internacional número 2 tampoco, ¿eh? No hay fila para cruzar Eagle Pass o para regresar a Piedras Negras. La cotización del peso frente al dólar el día de hoy a la compra 18.70 y a la venta en 19.90. El puente de Londres ha caído. Thank you.
1982, un hombre logró penetrar la seguridad del Palacio de Buckingham y llegar hasta el cuarto de la reina, donde ella se encontraba. Más adelante en el tiempo, fue tachada de racista por su propia familia, cuando el príncipe Harry se separó de la realeza por los comentarios y tratos discriminatorios y racistas que recibía su esposa, Meghan Markle. Pero los escándalos no la han dejado descansar, hasta el punto de que tuvo que quitarle los títulos militares y patronatos reales a su hijo Andrés, por estar acusado de pedofilia. Una vida llena de altibajos, donde le ha tocado presenciar la partida de su padre, de su madre, de su esposo, de amigos y familiares, reina de Reino Unido, pero también de su propia casa. Tuvo 4 hijos al lado de su fallecido esposo, Felipe de Edimburgo. Además, tiene 8 nietos y 12 bisnietos. El primero de sus hijos, el príncipe Carlos, es el que se convertirá en rey de Reino Unido. Y en la línea de sucesión seguirá el príncipe Guillermo, casado con Kate Middleton. Y después reinará el príncipe Luis de Cambridge, por lo que los siguientes monarcas serán todos varones. Hoy se termina una época donde una mujer fue la encargada de reinar una de las últimas monarquías del mundo moderno. Y aunque dejó el precedente de eliminar la prioridad del varón en la línea de sucesión a la corona, pasarán muchos años para que la corona británica vuelva a tener una reina. Bueno, y lamentablemente en el mundo de la música también hubo un deceso. Lamentablemente, hace un par de minutos se da a conocer el deceso de Marciano Cantero, vocalista y líder de los Enanitos Verdes. Horacio Eduardo Cantero Hernández, conocido como Marciano, cantante y bajista de la emblemática banda de rock en español, los Enanitos Verdes, murió a los 62 años, luego de varios días hospitalizado en su natal, Mendoza. 8:10 y la temperatura en Piedras Negras en los 32 grados centígrados. Un monto de $4,700,000 fue entregado a cada una de las viudas de los mineros trabajadores en el Pozo El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Desde la mañana de ayer iniciaron con la entrega de los cheques, sin embargo, falta una persona por entregar, quien tiene unos días de haber dado a luz al hijo de un minero. Se presume que la madre del minero atrapado se encontraba en el hospital. La Fiscalía General de la República, en coordinación con otras dependencias federales, ya buscan a los propietarios de la mina El Pinabete. 8:10, el día de hoy, allá en Zaragoza, Coahuila, estuvo el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. El gobierno del estado y Constellation Brands invirtieron $10,000,000 en obras hidráulicas. El compromiso es con los ciudadanos de Zaragoza. Le agradezco a César Isidro Muñoz, gerente de Relaciones Públicas de Constellation, que tome la llamada. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. ¿Qué tal, estimado Héctor Sergio? Buenas noches a ti, buenas noches a todo el público, un gusto. César, hoy estuvo el gobernador en Zaragoza, en donde refrendó el compromiso junto a Constellation Brands y su gerente general, Juan Manuel Flores, con los ciudadanos de aquel sector, y pusieron en marcha obras hidráulicas importantes. Así es, este proyecto que estamos haciendo en conjunto con el gobernador Miguel Riquelme, a través de CEAS, con Antonio Nerio, empezó en agosto del 2021, una inversión conjunta superior a los $100,000,000, donde el 50% de la inversión la destina el gobierno del estado y el 50% la destina Constellation Brands, y incluye toda la construcción de la red de distribución del municipio de Zaragoza y la incorporación de estos dos pozos que se inauguraron el día de hoy, el Pozo Ortiz 1 y el Pozo Ortiz 2, con una capacidad aproximada de 60 litros por segundo para abastecer la ciudad, y que el día de hoy ya están terminados estos pozos y muy pronto se estarán conectando a la red municipal. Es una inversión millonaria, César, en donde pues obviamente se apoya a las necesidades de quienes radican en esta zona norte del estado. Así es una inversión histórica la que se está haciendo en el municipio de Zaragoza. No más la inversión, como lo mencionaste hace un momento, de los pozos Ortiz 1 y 2 fueron un poco más de $10,000,000, que incluyó el estudio, la perforación, el equipamiento del pozo y un acueducto de un poco más de 1 kilómetro para poder conectarlo a la red municipal.
Entonces, sí es una inversión histórica, una inversión que hacía mucha falta en el municipio de Zaragoza, y como siempre el gobernador Riquelme lo ha mencionado, para solucionar una problemática de distribución de agua que tenía el municipio. Y con eso nos damos cuenta del pozo Ortiz, la gran cantidad de agua que tiene, y es un pozo que está en el municipio de Zaragoza. Lo que se busca, César, es resolver de fondo la problemática que se tiene de agua con una buena infraestructura hidráulica. Totalmente, así como lo mencionó en la mañana el gobernador, esta obra es específica en eso, vamos a resolver de fondo el problema de distribución de agua del municipio de Zaragoza. O sea, estamos viendo desde la A hasta la Z, desde lo que es la extracción del vital líquido, la distribución y la medición en los hogares. Ahora, ¿se trabajará en estos dos pozos, Ortiz 1 y 2, con bombas adecuadas para conservar el acuífero, César? Exactamente. Uno de los objetivos primordiales, tanto de Constellation Brands como del gobierno del estado con esta obra, es que sea una obra con una operación sustentable para que no exista, no vuelva a existir este problema. Entonces, al ser una obra sustentable, estamos asegurando el suministro y la distribución de agua. Pero en la mañana se dio un mensaje muy importante también. La ciudadanía va a tener que poner de su parte para cuidar el vital líquido y también para usarlo de manera correcta y no desperdiciar lo que es uno de los problemas que hay. Ahí la importancia del compromiso social de Constellation Brands, pero también de los ciudadanos de Zaragoza, César, de cuidar el vital líquido. Así es. Y de ese mismo compromiso que sentimos que hay de la ciudadanía fue que se conformó el Comité Ciudadano, ¿sí?, con ciudadanos que habitan en Zaragoza y ciudadanos que están al pendiente del agua en Zaragoza, al pendiente de la obra que se está haciendo, y en constante comunicación con los habitantes del municipio sobre la obra, pero que el siguiente paso será la constante comunicación para el uso adecuado del vital. ¿Seguirán trabajando en este tema, César? Totalmente. Constellation Brands tiene el compromiso social con los 5 manantiales, entonces sí estamos buscando cómo seguir trabajando en temas de agua, cómo seguir trabajando en conjunto con el gobernador, con CEAS, con Antonio Nerio, para ver qué más podemos hacer con este vital líquido y la sustentabilidad del mismo. César, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que nos des a conocer, pues obviamente, la inversión magna que se hizo hoy allá en el municipio de Zaragoza. Gracias, César Isidro. Gracias, Héctor. Un abrazo a todos. Un saludo. Gracias. Buenas noches, César. 8:16, una mega inversión de más de 10 millones de pesos tan solo en Zaragoza. Ya volvemos. Las mujeres mexicanas necesitamos un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer donde podamos vivir sin miedo, donde se nos respete, donde podamos cumplir nuestros sueños y nuestra sabiduría y fuerza se valoren. México necesita un nuevo amanecer para darle a sus mujeres el respeto y el lugar que merecen. En el PRD trabajamos para las mujeres mexicanas. PRD. Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países, cerca de 2.500 artistas y 110 espectáculos. Conoce la programación en nuestro sitio web. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
el gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Vamos juntos a celebrar las fiestas patrias con orgullo de verdad. 212 años de independencia. El municipio de Piedras Negras lo celebra con Festival de Cocinas Regionales, Charreada, Certamen Señorita Fiestas Patrias, conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Porque Piedras Negras somos todos. ¡Tequicialistas de Conalco! ¡Ay, ay, uy! Producto lácteo La Luz de 900 mililitros a $10.99. Galletas Chokis Gamesa de 228 gramos a $22.99. Higiénico Premier con 6 a $19.99. Y detergente Ace Naturals a $17.99. Vigencia al 12 de septiembre. ¡Ándale, mexicanízate con Merco! ¡Ay, ay, uy! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. QTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel se está paseando con premios y dinero de más de $150,000. Entra a nuestro sorteo para tu oportunidad de salir manejando una nueva Dodge Charger 2022. Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una gran experiencia en el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel. El día de hoy, el gobernador del estado entregó techumbre a la comunidad estudiantil del Cebetis 239 en Ava. Con una inversión de 3 millones de pesos, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de Francisco Saracho Navarro y la alcaldesa Pili Valenzuela, entregaron la techumbre a la comunidad estudiantil del Cebetis 239, obra que durante años se estuvo anhelando y finalmente se hace realidad. La alcaldesa Pili Valenzuela agradeció todo el apoyo que le brinda el gobernador del estado y el secretario de Educación, que le impulsaron a iniciar esta obra con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal para atender las necesidades del plantel que permiten a los estudiantes realizar sus convivencias educativas. Los tiempos actuales exigen cada vez mayor y mejor preparación, lo que conlleva un mayor compromiso de alumnos y maestros. Todo tiene su tiempo y el tiempo del Cebetis 239 es hoy. Esta techumbre, con una superficie de 660 metros cuadrados, 22 metros de ancho por 30 de largo, cuenta con bajadas fluviales para canalizar el agua de lluvia, sistema de iluminación y sistema eléctrico. Esta techumbre bajo la que nos encontramos ha sido una gestión durante años y hoy es el logro consumado. Alumnos y todo el personal de esta institución podrán desarrollar actividades físicas, culturales y cívicas sin verse afectados por las condiciones climatológicas de nuestra región, como ahorita que tenemos la sombra en la techumbre, pero mucho calor de hogar, como siempre es en Ava. Asimismo, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo a los estudiantes que ahora podrán tener un lugar digno en donde realizar sus convivencias y hasta bailes, prometiendo llevar la banda sinaloense a cualquier evento que tengan. En la próxima fiesta, coméntales a los alumnos, al cabo no creo que nos oigan, que les traemos una banda sinaloense para celebrar aquí la graduación o el baile de coronación, los que tengan. Siempre nos va bien con la banda, ¿verdad, Pelancha? A quien agradezco también su presencia, es una gran gestora. A la exalcaldesa y a los exalcaldes de Nava también los saludo con mucho afecto. Con la mayoría tuve la oportunidad de trabajar desde distintos
cargos que el estado de Coahuila me ha permitido trabajar en favor de las y los coahuilenses. Me da la mayor herramienta que puede tener el ser humano es la educación. Pero una mujer, sobre todo, ahí pues vemos el progreso de una familia. Por su parte, el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Manolo Jiménez, dijo que siempre estará atento a las necesidades de la educación, como lo es ahora con la entrega de la techumbre. Hoy tenemos 4.500 mujeres estudiando la preparatoria en Coahuila. Se invirtieron, señor gobernador, se están invirtiendo 20 millones de pesos, como dijo Katy, hay un paripaso entre los alcaldes, entre el gobierno de Coahuila. De igual manera, gracias, secretario Saracho, por todo el apoyo, porque pues el trabajo en equipo siempre da mejores resultados y es el objetivo de mejorar Coahuila. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Bueno, y hablando de educación y de mujeres, hoy se entregaron 300 becas para las mujeres que concluyeron su etapa de preparatoria. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de Katy Salinas y Manolo Jiménez, hicieron entrega de 300 becas para mujeres de la región 5 Manantiales que estudian su instrucción preparatoria con la promesa de que habrá más adelante la universidad para mujeres. El Ejecutivo Estatal agradeció la invitación de la alcaldesa de Nava, Pili Valenzuela, de quien se refirió: es una mujer trabajadora que realiza su labor muy bien en materia de seguridad y de empleo. Agradeciendo la anfitrionía y el trabajo en equipo de Pili Valenzuela, a la cual le agradezco muchísimo todo lo que en materia de seguridad, generación de empleo, hace en mucha coordinación con mi gobierno. Quiero también agradecer la presencia y el apoyo solidario de la alcaldesa y los alcaldes de los manantiales de esta gran región, que de verdad hemos trabajado muy en equipo y eso pues hace que lleguen este tipo de programas muy enfocados a quien más lo requiere y en este caso a las mujeres de Coahuila, generando oportunidades y sobre todo expectativas en el ámbito familiar. Quiero agradecer a los secretarios que hacen posible esto, que articulan los esfuerzos de mi gobierno, agradeciendo siempre al secretario de Educación, a Francisco Saracho, agradeciendo también a Katy Salinas, pero sobre todo este esfuerzo que a nivel estatal hacemos conjuntando esfuerzos con las alcaldesas y alcaldes, conjuntando recursos y entrando absolutamente en todos los proyectos de interés de la comunidad, invirtiendo en programas que desarrollen a nuestras mujeres de Coahuila, que las hagan, poderosas como ahora son, que las, además de que las empoderen, les den oportunidades y les den también la satisfacción de haber terminado un grado que estaban soñando, como lo dijo Nereida, desde hace muchos años. Esa es la gran satisfacción de nosotros, el venir aquí y poder tener a ustedes con una cara distinta, con una sonrisa, pero sobre todo estoy seguro que el regreso a su hogar cuando terminen será distinto. Por su parte, Katy Salinas dijo que son más de 4.500 las mujeres en todo el estado que se han beneficiado con el apoyo que hace el gobernador Miguel Ángel Riquelme a través del programa Mejora de Entrega de Becas para las Mujeres. El gobernador Miguel Riquelme conjuntó esfuerzos en Mejora con Manolo Jiménez para traer programas más cercanos a las mujeres. Y en esos programas, pues la preparatoria gratuita, las mujeres hoy recibieron su pequeño cheque de beca, que simula un cheque, vaya, pero que les acredita que 100% van a estar becadas, que están recibiendo ya sus clases desde el mes de mayo, ellas empezaron,
en lugares cercanos a sus casas, centros comunitarios, escuelas, y en los horarios que ellas eligieron al momento de inscribirse, en las tardes o los sábados. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. La presidenta municipal de Piedras Negras también llevó beneficios a esta comunidad. Ella fue elegido la navaja y ahí entregó un dispensario médico al área rural. Con el fin de escuchar las necesidades que tienen los habitantes del ejido La Navaja, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, encabezó una nueva jornada de miércoles contigo en los ejidos. Destacó que asisten todas las dependencias de su administración, buscando darle una solución en el corto plazo a sus peticiones, así como también atender problemáticas particulares que enfrentan los residentes del campo. Asimismo, y como parte de su compromiso por acercar los servicios de salud a toda la comunidad, puso en funcionamiento el sexto dispensario médico en el presente año y el primero para el área rural de la localidad. Treviño Galindo añadió que en próximos días se pondrá en marcha el séptimo dispensario, ubicado en la unidad deportiva Guadalupe Rivas, el cual, dijo, está en la etapa final de su equipamiento. Estamos listos para atender y buscar soluciones a sus demandas, tal como ya lo hicimos en las comunidades de San Isidro y en el Centinela de Abajo. Gracias a esta cercanía, hemos resuelto problemas relacionados con el abasto de agua potable, hemos avanzado mucho la obra de pavimentación del camino rural que une los dos centinelas, así como el proceso de regularización de títulos de propiedad. Gracias a Dios se ha podido avanzar en esto. Y en respuesta al compromiso que hicimos en campaña de extender los servicios de salud a toda la población, hoy abrimos este dispensario para beneficio de las familias de La Navaja y ejidos circunvecinos, con atención médica gratuita, con personal muy calificado que están acá todos esperando a servirles. A su vez, Jessica Velázquez Castellanos, directora de Desarrollo Social Incluyente, destacó que en el ejido La Navaja, además de consultas de medicina general, se ofrecerán servicios dentales. De igual forma, se llevó una réplica del programa de Mi Canasta Básica, con descuentos del 30% en diversos artículos de primera necesidad. Además de las consultas dentales, alcaldesa, aquí ya está, como también usted nos lo instruyó, la dentista, levante la mano, dentista, ¿dónde anda? Acá está, la dentista, ya va, es que trae los instrumentos con todos los aparatos, tiene todo el equipamiento que usted nos hizo favor de habilitar y de equipar y todo lo que se requiere para que la población infantil tenga esa salud bucal que ha estado dejando a lo largo de todas las brigadas que se han estado realizando escolares. Gracias, alcaldesa. Además viene una réplica también del programa alimentario municipal. Aquí está con todo el equipo de desarrollo social, en el cual se da el 30% de descuento a todos los productos de la canasta básica y de los productos que se traen hasta el ejido el día de hoy. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Hemos llegado a la media del noticiero, hacemos una pausa, no se vaya, es rápida, ya volvemos. Primero de junio al 15 de diciembre, paga tu recibo de agua a tiempo y obtén un folio electrónico para participar en las rifas mensuales, donde podrás ganar increíbles premios, desde televisiones, vales de despensas y en diciembre, la rifa de un auto Fiat Mobi 2022. ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes y gana. Confirmas, nos la rifamos por el agua. Revisa las bases en www.cimaspiedrasnegras.gob.mx. Permiso de Gobernación CEGOP 2022-010-1PSC-08. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes, y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vamos.
me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Pertenece! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya! ¡Ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! ¡Mexicanízate con Merco! ¡Ay, ay, uy! Aguacate en Maya a $27.99 la pieza. Pierna con muslo de pollo fresca a $26.50 el kilo. Sirloin con hueso a $122 el kilo. Y combo para discada. Pulpa blanca, pierna de cerdo con hueso y salchicha para asar todo en trocitos a $150. Vigencia al 12 de septiembre. ¡Mexicanízate con Merco! ¡Vámonos! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Somos parte de tus días desde hace 3 años. Hemos estado contigo en todo momento. Y tú con nosotros. Y tú con nosotros. Y eso lo tenemos que celebrar con una gran fiesta, donde nuestro invitado especial eres tú. Así que toma nota y disfrutemos juntos de la música en vivo de DJ Willy Williams. Jarana. Participación estelar de Pijama. Tengo que quitarme la ropa, pero si me tocas, tengo que quitarme la ropa. Pijama. No te me vayas, quédate. Y para darle el toque mexicano a la celebración, la participación especial de Grupo Escrito. Grupo Escrito. La cita es este martes 20 de septiembre en Primer Piso Food Park. A partir de las 8 de la noche, gana tus accesos escuchando a nuestros locutores. Feliz tercer aniversario en todas partes. Ponte Exa FM 107.1. Veinticuatro minutos para que sean ya las 9. El municipio todavía tiene 400,000 pesos disponibles para el programa Peso a Peso. A pesar de que el municipio, a través del programa Éntrale a la Educación Peso a Peso, ha apoyado a 39 instituciones educativas del nivel básico, el techo financiero aún no se ha agotado y por tanto todavía se cuenta con recursos disponibles. Jessica Velázquez Castellanos, directora de Desarrollo Social Incluyente, detalló que el Cabildo autorizó un presupuesto de 1.6 millones de pesos para apoyar a las escuelas con rehabilitaciones menores, instalaciones eléctricas y aparatos mini split. De dicha cifra, añadió la funcionaria municipal, aún se tienen disponibles alrededor de 420 mil pesos, por lo que invitó a los planteles que estén enfrentando alguna carencia o necesidad a registrarse a la dependencia para poder ser beneficiados. Aseveró que las instituciones educativas interesadas deberán aportar el 50% de la inversión que requiera el plantel, pero si el monto es muy elevado, recomendó hacerlo por etapas para alcanzar parte de este recurso. Sí, así es. Nuestra presidenta, la licenciada Norma Treviño, ha estado haciendo mucho hincapié a ello, que realmente las escuelas, instituciones educativas que cumplen con esta regla de operación, que es la aportación peso a peso para apoyar al programa de mini splits, apoyar al programa de pintura, de misma rehabilitación de las instituciones, como también cableado eléctrico, se acerquen. Todavía queda ahí
de acuerdo al último corte que se realizó el pasado viernes, un techo financiero aproximado de 420 mil pesos del 1.6 millones que aprobó el Cabildo en pasadas sesiones. Y bueno, pues con ello realmente se hace abierta la invitación extensiva a que se acerquen, a que no se esperen a que si me faltan 10 mini splits no me alcanza, acérquense, y si ya tenemos para uno, para dos, es una manera también de ir abarcando y también de ir gestionando y blindando el presupuesto que queda disponible. Recordemos que es un presupuesto aprobado para el ejercicio del presente año y de no utilizarse o de terminarse antes, ya no se podrá atender la solicitud hasta el año que entra, si Dios quiere. ¿Cuántas escuelas han sido beneficiadas? Ahorita son 39 las que ya tienen ahora sí que la instalación al 100% y todavía hay más escuelas que están ya con su pase a caja que se les entregó por parte de Desarrollo Social, pero nada más les falta la parte de la aportación, ¿no?, económica. En el momento en que ellos entregan su recibo verde que pagan en la tesorería municipal es cuando ya el municipio de Piedras Negras hace la aplicación y la instalación de el programa Peso a Peso. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. En el año próximo, el 2023, habrá mucho empleo, así lo dijo el gobernador. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, adelantó que a principios del próximo año 2023 habrá muy buenas oportunidades de empleo para los coahuilenses porque empezarán a ensamblar autos eléctricos, que implica la llegada de mucha industria. El Ejecutivo Estatal dijo que la llegada de más industria permite que se tengan una gran generación de empleos, mucho mejor que la que se presentó en el pasado mes de agosto con 9,000 empleos, y esto solo se ha logrado porque Coahuila es el estado más seguro que mantendrá hasta el último día de su mandato. Indicó que hoy en día las familias pueden caminar por las calles sin problemas de inseguridad como se vivió hace años. Ahora se tiene un gran modelo de seguridad que están imitando los alcaldes y alcaldesas del estado. Este mismo equipo estará trabajando en la segunda etapa, en la segunda parte. Agradezco a todas y a todos, agradezco al director de esta gran institución. De aquí sale la mano de obra calificada precisamente a lo largo y ancho del estado. Y se presentan, muy pronto se presentarán nuevas oportunidades para las y los coahuilenses. Coahuila en el 23 empezará a ensamblar el auto eléctrico y eso implica que llegará mucha industria a lo largo y ancho de Coahuila. Se traduce en oportunidades para todas y para todos. Hace muchos años la problemática, y te lo decían los alumnos, ¿qué esperaban de ti en los distintos cargos que me ha tocado competir? Empleo. Hoy en Coahuila hay empleo para que se queden, no solamente en Coahuila, sino en su región. Hace un par de días recibimos la muy buena noticia que Coahuila fue el quinto estado con mayor número de empleos. 9,471 empleos generó Coahuila en el mes de agosto. Y esto es gracias a todas y a todos, a un gran esfuerzo de equilibrio y gobernabilidad en las cinco regiones. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Hablando precisamente del empleo, Piedras Negras tendrá una feria del empleo. La nueva titular del Servicio Nacional del Empleo en Piedras Negras, Larisa Montiel Luis, nos habla al respecto. La encargada del Servicio Nacional del Empleo, Larisa Montiel Luis, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador de Fomento Económico Municipal, René Ramírez, para analizar lo referente a la próxima Feria del Empleo. Señaló que se acordó que el evento se lleve a cabo el próximo 29 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón de la Sección 38 y donde hasta el momento han manifestado su interés en participar al menos 8 maquiladoras. En relación al número de vacantes que se habrán de ofrecer, indicó que todavía se está en el trabajo de contacto y sondeo con las empresas, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer la cifra oficial. La funcionaria agregó que dentro de esta feria
se buscará poder ampliar las oportunidades laborales para personas de la tercera edad, así como para discapacitados, y con ello hacer un evento incluyente. Pues estamos ya programando, ¿verdad?, actividades de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo. Una de las principales áreas que maneja esta oficina es, son las ferias del empleo, y estamos programando una para el próximo día 29 de septiembre. Entonces, bueno, pues nos reunimos con nuestro director de fomento económico del municipio, el ingeniero René Ramírez, a efecto de coordinar los esfuerzos, este tipo de actividades que tienen como objetivo pues brindar la información y apoyar al sector industrial comercial del municipio, pero sobre todo a la gente que está buscando un espacio laboral, pues presentarle diversas opciones. Se realiza de la mano con el municipio, a efecto pues de poder tener todas las condiciones lo más favorable, y sobre todo también pues la mayor convocatoria para que asistan y no nada más asistan, sino que puedan encontrar un espacio laboral digno y sobre todo pues que les dé un futuro mejor. ¿Ya se están haciendo los sondeos en las maquiladoras, en las empresas, para ver cuántas vacantes finalmente manejarán? Así es, tenemos ya el contacto con, bueno, ya se envió la invitación a todas, estamos contactando de manera individual a cada una. Ahora con mi integración a la oficina regional, pues estaré yo personalmente haciendo el contacto con ellos. Tenemos al menos 8 empresas que están ya interesadas, que han manifestado este interés en participar en la Feria del Empleo, y vamos llenando los espacios, la información sobre las vacantes que ellos requieren, el número, el tipo de espacios que están requiriendo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 16 y las 9, pausa, la última, ya volvemos. QTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel se está paseando con premios y dinero de más de $150,000. Entra a nuestro sorteo para tu oportunidad de salir manejando una nueva Dodge Charger 2022. Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una gran experiencia en el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel. Vive las fiestas patrias con Super Channel 12. Este 15 de septiembre, Super Channel 12 transmitirá en vivo la Gran Noche Mexicana. Todo un equipo de profesionales distribuidos en distintos puntos de la Macroplaza para llevar hasta tu hogar el grito de independencia. No te pierdas de una noche muy mexicana con el sello de Super Channel 12. Prende la tele desde las 8 de la noche para gritar ¡Viva México! Y después disfrutar de la música de los Cumbia Kings. Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras. Te esperamos. En Piedras Negras vamos juntos a celebrar las fiestas patrias con orgullo de verdad. 212 años de independencia. El municipio de Piedras Negras lo celebra con Festival de Cocinas Regionales, Charreada, Certamen Señorita Fiestas Patrias, conciertos y el tradicional grito. Consulta la cartelera de eventos en redes sociales. Iniciamos el 1 de septiembre. Ven y disfruta con tu familia. Porque Piedras Negras somos todos. ¡Mexicaliza Reconerco! ¡Ay, ay, uy! Producto lácteo La Luz de 900 mililitros a $10.99. Galletas Chokis Gamesa de 228 gramos a $22.99. Higiénico Premier con 6 a $19.99. Y detergente AC Naturals a $17.99. Vigencia al 12 de septiembre. ¡Ándale! ¡Mexicanízate con Merco! ¡Ay, ay, uy! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102.
La Administración Municipal de Nava 2022-2024 te invita al tradicional Grito de Independencia con la presentación de Paco Barrón y sus norteños clan. Alterna el grupo dominante. No faltes este 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche en la explanada de la Presidencia Municipal. Ven y grita con nosotros. ¡Viva México! Entramos de lleno a la nota roja. El día de hoy encontraron dos personas muertas. Dos migrantes que murieron presuntamente ahogados en el río Bravo fueron localizados durante la tarde del miércoles en un área cercana a la reservación Kickapoo. Son hombres que no están identificados, según dijo el asistente del sheriff Roberto de León. Con estos hallazgos se eleva la cifra a 125 en los casi 9 meses del año y se anticipa que las muertes ocurridas todo el 2021 van a ser superadas por mucho, ya que el flujo de personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos es constante por esta zona fronteriza y el riesgo de morir también es alto. Sí, así dicen que alrededor de las 2 de la tarde de ayer hicimos una llamada que había dos cuerpos en el agua ahí por el casino. Llegaron ahí los diputados y sacaron dos cuerpos del agua, el departamento de los bomberos. Se les abrió la funeraria y ya fueron por ellos. Esto desafortunadamente, como dice usted, que es algo que ahora tratamos al diario. A veces hasta 2-3 veces al día han sacado cuerpos. Pues le pido a la comunidad de inmigración, de los inmigrantes que vienen para acá a Piedranera, ¿verdad? Pues que traten de hacer todo lo posible de tramitar los papeles que necesitan en vez de pasarse por el río, o por los ranchos, porque hemos encontrado muchos cuerpos también ahí en los ranchos o en el lago. ¿Ellos no están identificados, chief? No tenían identificación en el momento de que lo recuperaron los cuerpos. Ahogamiento es la causa posible, ¿verdad? Sí, desafortunadamente se mira que que se les llevó la corriente. ¿Son hombres los dos? Los dos son hombres. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Ya fue identificada la mujer que fue atropellada y que lamentablemente perdió la vida. Como Elodia Muñoz Zavala, de 71 años de edad, ha sido identificada la mujer que murió tras ser atropellada en las calles Main y Bibb durante la mañana del miércoles. El automovilista, de 70 años de edad, Jesús Juan Calderón, ha recobrado su libertad tras plasmar su firma como garantía en la cárcel del condado. En tanto que la policía mantiene abierta la investigación hasta precisar el origen del accidente vial, el hombre solo enfrentó un cargo por haber abandonado la escena. Lo que dijo la autoridad policial es que el sujeto continuó su camino a casa después de golpear algo en el trayecto. Sin embargo, cuando llegó a su destino, vio el vehículo y notó que estaba dañado, así que al regresar, mientras llamaba al 911, se dio cuenta del atropellamiento y de la mujer que estaba tendida sobre la acera. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Aún no ubican al responsable de haberle dado muerte a un hombre afuera del Chagos, allá en Nava. La Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 investiga sobre el homicidio de Juan Carlos N., de 28 años de edad, que murió de 2 balazos, uno en el abdomen y otro más en la espalda, después de una riña que se registró en el exterior del bar Chagos, ubicado en la zona centro de Nava, la madrugada del miércoles. La Policía de Investigación Criminal declaró a sus acompañantes Marco Antonio y Juan Carlos N. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, informa sobre los hechos. Así es, la Fiscalía cuenta con la integración de lo que es la carpeta de investigación en lo que corresponde a donde perdiera la vida una persona del sexo masculino, en el municipio de Nava, en donde se están recabándose datos de prueba dentro de lo que es la misma, tales como son entrevistas de testigos, así como videos de vigilancia de los negocios ahí cercanos al lugar de los hechos. Además de que se está trabajando sobre la identificación y ubicación de la persona que presuntamente comete estos, que existe la probabilidad que cometió estos hechos, por lo que se cuenta ya con líneas de investigación y esperemos que en los próximos días ya se tenga identificado y ubicado a la persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Las lluvias han retrasado la limpieza en los panteones municipales.
A menos de 2 meses del Día de los Muertos, el Panteón Municipal de la Colonia Buenavista requiere de mucha limpieza, ya que las lluvias registradas hace unos días generaron que la hierba creciera rápidamente, incluso en los puntos en donde el personal ya la había cortado. Reyes Franco, encargado del mencionado cementerio, dijo que si bien prácticamente todos los días se avanza al pasito pero sin parar, se espera tenerlo en las mejores condiciones para el 2 de noviembre. Aseguró que esta semana se logró sacar 2 camionetas llenas de basura y hierba cortada en la parte de atrás del panteón municipal, ya que prácticamente todos los días se trabaja cortando hierba y retirando todo aquello que se pudiera tirar. El encargado del panteón municipal dijo que en los próximos días se contará con el apoyo de cuadrillas y equipo del Departamento de Ecología e Imagen Urbana en las labores de limpieza y retiro de desechos para tener lugar en las mejores condiciones para el 2 de noviembre. Pues aquí andamos todos los días dándole, pues ha salido, con esta agüita se salió bastante, pero ya la andamos tumbando ya. Y ya sí. Tenemos ya, pues siempre hemos estado dándole al pasito no paramos de darle, así andamos todo el año dándole. ¿Se tendrá en buenas condiciones para el 2 de noviembre? Si Dios quiere, hay que darle todo lo que se pueda, así, para dejarle, porque pues limpiamos un cuadro y luego se pone otro igual y le damos acá y le damos allá y así le andamos sacando basura. Ahorita acabo de sacar 2 trocas de basura para allá, para atrás y no paramos, como quiera, aquí andamos todo el día. ¿Se contará con el apoyo de cuadrillas del municipio también? Si Dios quiere, siempre me han echado la mano a sacar la basura y a me traen la cuadrilla también para ayudarme a darle una limpiada todavía mejor al panteón. Va a ser difícil ponerlo en buenas condiciones, tomando en cuenta que pues hay todavía pronóstico de lluvia. Sí, pero como quiera nosotros hemos parado, o sea, no hemos dado. Ahorita ya vengo con el corte de aquel lado, este cuadro ya lo había acabado, ya me brinqué para este, mira, ahí puede ver dónde vamos ya. O sea, pero sí está muy grande, como quiera, y pues vamos a darle, y si me ayudan ellos está mejor. Pues siempre me han ayudado, siempre me han echado la mano y... Con imágenes y edición de Martín Urrutia para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Vamos al pronóstico. Esta noche una mínima en 23 grados. Actualmente tenemos 31 grados centígrados. El resto de la semana, ya mañana es viernes, inicio del fin de semana, 34 como máxima, mínima en 22. Sábado, domingo, 33 como máxima. Lunes y martes, 32 como máxima, sin probabilidades de lluvia. La próxima semana, pues es una semana especial. El próximo jueves, pues estaremos en la noche del grito de independencia, en donde no se esperan lluvias por fin. Después de varios años de tener un grito de independencia con lluvias, con viento, ahora no. Las cosas serán distintas de acuerdo al pronóstico del tiempo. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 4 y serán las 9. Nos vamos. Gracias por su atención. Mañana muy temprano estaremos, por supuesto, con usted a las 6 de la mañana en el Telezócalo Matutino y a las 7, Red 12, los hechos a detalles. Entonces, mientras tanto, ya sabe, pásela bien. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó.
Zócalo Piedras Negras presentó.